Quien no estuvo de acuerdo con la detención a Jaime Yoshiyama no han sido solamente los integrantes de Fuerza Popular, los fujimoristas, que obviamente lo van a defender, porque Yoshiyama ha sido secretario general, nada menos que de Fuerza 2011, sino el congresista Javier Velásquez Quesquén, que es del Partido Aprista y que ha presentado un documento donde manifestó su preocupación. ¿Cómo está, congresista? Gracias por venir. Gracias, Yulena, por la invitación. ¿Otra vez defendiendo al Partido Naranja? No, defendiendo los derechos humanos. El respeto irrestricto a la facultad constitucional que tiene el Ministerio Público de investigar no es incompatible con la defensa de los derechos humanos, porque justamente los demócratas, cuando preservamos la independencia del Ministerio Público en su atribución de ser titular de la acción penal, esta supone que no es un fin en sí mismo, sino para garantizar los derechos humanos. Aquí de lo que se trata es que el Ministerio Público está investigando un hecho que tiene que ver con el señor Yoshiyama, que habría recibido $1,000,000, ¿no?, para la campaña de la Eli Bedoya. Entonces, en base a esos hechos, el Ministerio Público hace un allanamiento de su inmueble. Yo creo que hasta ahí normal y regular. Pero, o sea, ¿usted sí está de acuerdo con que se hayan allanado estos inmuebles? Por supuesto, porque okay, es una atribución del Ministerio Público. ¿Y si hubiese pasado esto en la casa de Luis Alba Castro, también hubiese estado de acuerdo? Es que, mira, nosotros respetamos, nos guste o no nos guste, las investigaciones del Ministerio Público y el calendario de actividades, su cronograma, o sea, la línea de investigación. Aunque no nos gusta, hay que respetarla, pero de ahí que vayan a un inmueble y que encuentren un arma y que le den el molde de flagrancia y que a este señor lo detengan cuando... A mí, de pero verdad ha sido que una detención preventiva, pues, o no, sea, de algunas horas para determinar qué hacía una pistola con municiones allí. No. Mira, una detención injusta, aunque sea un minuto, es injusto, por favor. Ya, ok, en todo caso, ¿por qué no esperar a que alguien de Fuerza Popular o uno de los Avengers también, porque le tienen mucho cariño a Yoshiyama, ya que ha sido íntimo de Alberto Fujimori, presentara este documento? Tuviese esta iniciativa, ¿por qué usted siempre adelantándose incluso a los fujimoristas para defender a otros fujimoristas? No, te quiero decir una cosa, Juliana. Hace poco, cuando los fujimoristas quisieron abusivamente denunciar al fiscal de la Nación, yo lo defendí en la subcomisión de acusaciones. Lo defendí. Y por eso, y por los argumentos que di, no prosperó esa denuncia constitucional. Ok, pero usted hace rato se mueve solo, digamos, forma partido con el APRA, tiene 4 compañeros más, el APRA les guste a algunos, no les guste a otros, es un partido con muchos años, con mucha experiencia, ha sido Alan García 2 veces presidente de la República, pero se pelea con Jorge del Castillo, se pelea con Mulder, en el tema, por ejemplo, de... ¿Yo me peleo? Sí. ¿Con Mauricio y con Jorge? Sí, no. Yo me entero de todo. Me llevo absolutamente bien con los dos. Y ustedes, los apristas, son contradiplomáticos. Es que yo no creo... Son viejos zorros, con todo respeto. Sí, gracias por lo de viejo. Yo te digo, yo, la verdad que yo no tengo como línea de mi actuación política el estar confrontando. Yo no creo que estamos en la edad de la rabia, estamos en la edad de la razón. Yeah. Más bien, yo lo que busco es que, entendiendo el valioso aporte que tiene Mauricio, que para mí, mi apreciación personal es que él es el mejor parlamentario que tiene el Congreso. Siempre lo dice usted. Y Jorge, que es un facilitador, que es un hombre que tiene experiencia, yo creo que ambos son importantes en el partido. Y si usted entonces está en el medio del Castillo y Mulder, ¿por qué no ayuda a que se viven un poquito mejor? Lo hago. Y no lo logra. Lo hago. Y por eso es que ahora, que si hablamos de la vacancia, te voy a decir qué es lo que... A ver, eso quiero saber, porque Fuerza Popular, ¿qué cree usted? Que de todas maneras va a votar a favor. Después lo que ha dicho Kiko ayer. Yo no soy de Fuerza Popular. Pero parece, pues. No, pero no te pase, Juliana. No, ¿ya sabe qué? Se lo digo con todo respeto, es que parece, y con el cariño que le tengo por la cantidad de veces que lo he entrevistado. Gracias. Podemos ser políticamente incompatibles, no estar de acuerdo, la democracia es parte de eso, pero cada vez que a usted se le ha convocado a una entrevista donde la conductora soy yo, ha venido sin ningún problema, y yo creo que es de valientes sentarse frente a una persona que... No soy, pues, la amiga de todos, no soy la Candy del periodismo. Es que respeto tu opinión. Y yo además, también la suya. Yo creo que usted es de vocación aprista, pero de profesión fujimorista. ¿Me equivoco? No, lo que sucede es lo siguiente, fíjate. El trato de ser objetivo. O sea, si la señora Keiko Fujimori, después de haber recibido un partido en escombros, después de la década del 90, que recibió un partido en escombros marcado por el autoritarismo, la dictadura y la corrupción, siendo joven, siendo mujer, construye un proyecto electoral que es la primera fuerza electoral del país. O sea, ¿tú crees que yo debo decir, no es verdad eso?
Entonces, yo creo que hay que saludar ese tipo de esfuerzos. Entonces, nosotros, y te lo digo, cuando hemos estado en el gobierno del partido, los 11 fujimoristas nos han dado gobernabilidad. Uno de ellos era la señora Keiko, que era parlamentaria. Es que entonces, entre el fujimorismo y el APRA siempre hubo una relación de amiguis, ¿no? Bastante cercana. Es porque creemos en el modelo de desarrollo, porque creemos en muchas cosas. Pero no somos aliados políticos. Si uno ve los estatutos del partido aprista y los de Fuerza Popular, en realidad hay cualquier cantidad de incompatibilidades. Por supuesto, en la norma, en lo escrito. Por supuesto, o sea, que entre sí. Aya de la Torre y Alberto Fujimori, yo la verdad no encuentro ninguna casualidad. Por supuesto que sí, pero ¿sabes qué? Mira, Fujimori persiguió a Alan García injustamente. Alan salió del exilio injustamente y instauró un gobierno dictatorial durante la década de los 90. Nos ofrecieron el sacar al país de la situación en la que estaba. ¿Y qué pasó en la década del 90? Ahí está. ¿El entonces, tiempo lo cura todo, diría usted? No, lo que yo he aprendido en el APRA, si algo que he aprendido del mensaje de Aya de la Torre es que Aya de la Torre siempre decía, mortal, no hagas tu odio inmortal. Entonces, ellos nos hicieron eso. Pero ahora nosotros tenemos que dar gobernabilidad en el país. Ellos nos ayudaron a dar gobernabilidad y nosotros creemos que el esfuerzo que ha hecho la señora Fujimori es pero ahorita en realidad quien está en problemas no es Keiko, por más de que se ha quedado sin varios parlamentarios que se han ido a la trinchera de los Avengers, de Kenji, sino el presidente de la República, porque él ha dicho, yo de acá no me voy, yo no voy a renunciar, y la única forma de sacarlo es a través de una vacancia, que eso lo decían ustedes, los parlamentarios, si logran reunir los 87 votos que exige la Constitución. Entonces, hablemos de PPK, porque usted menciona la gobernabilidad. Así es, y cuando uno habla de gobernabilidad, definitivamente tiene que vincularlo, es automático, con la democracia. Tenemos poca experiencia en democracia. Este país ha pasado por serias y graves dictaduras. Todo aprendizaje tiene sus pros y su contra. Sin embargo, por lo que me dice, yo podría pensar de que usted va a votar en contra de la vacancia y que va a permitir que PPK termine su gobierno. Primero que hay un error en el concepto. La gobernabilidad no pasa por las personas, sino por las instituciones. Y cuando una persona afecta la dignidad de una institución como la Presidencia de la República, para justamente preservar la gobernabilidad y la democracia, tú tienes que poner a esa persona a un costado. Porque la reflexión que tú podrías hacer es decirme, oye, si PPK no continúa, la gobernabilidad está en peligro, no me parece. Lo que pasa es que usted tiene razón en algo, y le doy, estoy de acuerdo con lo que menciona. La gobernabilidad tiene que ver con la institucionalidad, pero en este país ya se perdió la institucionalidad. No, la institucionalidad se ha perdido, lo que no se ha perdido es la gobernabilidad y la democracia. Pero en todo caso, lo que me acaba de decir es que va a votar a favor de la vacancia porque cree que PPK no tiene que seguir. No. ¿Esta es una decisión personal o de la No, obra? Permite hacer una reflexión. Yo voté a favor el 21 de diciembre. Sí, claro. Porque creía que los elementos que se plantearon eran suficientes. Inclusive sustenté que lo que se le imputaba al señor Pedro Pablo Kuczynski en esa oportunidad no eran temas de delitos, porque eso lo ve el Ministerio Público. Eso no lo veía. Nosotros establecimos que la causal de vacancia a la que alude la Constitución de la incapacidad moral permanente estaba suficientemente justificado porque las mentiras reiteradas del presidente afectaban la institución presidencial. Yo ayer discutía eso con Gilbert Violeta, ¿no? Que es vocero de Peruanos por el Cambio, y él me decía, pero efectivamente cuando hablamos de incapacidad moral es algo muy subjetivo, lo que para mí puede ser incapacidad moral, para usted no lo es, no es gaseoso, no. Quiero decirte algo, hace 4 semanas atrás cuando el fujimorismo se reunió con Nuevo Perú y Frente Amplio para promover la vacancia, yo personalmente dije, no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo porque sí creo que los hechos y la información que posteriormente hemos tenido al 21 de diciembre, como la información del Banco de Crédito, de estas cosas... ¿Y lo que dijo Barata también ahora? No, al margen de eso. Yo creo que lo que Barata diga o lo que diga el presidente Kuczynski en la Comisión Lavallato no va a alterar los elementos indiciarios que hay, por lo menos que el presidente ha reiterado en los 20 años que ha ejercido la función pública, le ha mentido al país. ¿Qué lo incapacita moralmente? Y le voy a pedir que sea puntual. El hecho de haber dicho hasta el cansancio que no iba a indultar a Fujimori. Eso es mentir también. Una cosa es que usted esté de acuerdo con el indulto y otra. Mintió al país. Sí, pero mintió eso... al electorado. A la gente le dijo, a los que votaron por él, yo no voy a liberar a Fujimori, salvo que se esté muriendo, obviamente. No. Y al final lo vemos saludando. Yo sé que lo respaldo. Yo lo respaldo, ¿sabes por qué? Porque una cosa es cuando tú eres candidato y otra cosa es cuando estás en el gobierno del país. Por ejemplo, el presidente Kuczynski se comprometió en el Cusco a aumentar el piso salarial de los maestros a 2.000 soles. Entonces,
los maestros del Cusco legítimamente se pararon y dijo, el primer año que llegue el gobierno, yo le voy a subir el piso salarial. Y hay varias promesas. Y hubo la huelga del SUTE. ¿Y qué pasó? Lo que le faltó al gobierno es explicar que hubo el fenómeno del Niño, hubo el caso Lavallato y hizo el presupuesto. Claro, entonces, ¿qué pasa? Pero por esas razones no se puede vacar al presidente. A eso iba, porque si hablamos de promesas incumplidas, Alan García debió ser vacado 35 veces. Por eso te digo, esas no son razones para vacar. Sí, esas son razones para no vacar al presidente. Lo que yo sí creo es que es absolutamente cuestionable, que afecta a la dignidad de una institución como la Presidencia de la República, que yo como ministro haya tenido una empresa personal que se le encargué a mi amigo y que mi amigo contrataba con la empresa al que yo le facilitaba. Entonces, en eso estoy de acuerdo. Por favor, entonces... Yo estoy de acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque además... Él efectivamente, sobre todo en Estados Unidos, donde el manejo de las empresas no se llevan a cabo, no se ejecutan, como en el Perú, donde la SUNAT, digamos, es una especie de monstruo que te anda atrás ahí sacándote la plata, es diferente. Uno puede ser socio único y derivarle la responsabilidad a tu trasero, pero por lo menos una vez al año ves el tema contable y dices, ok, ¿con qué empresas hemos trabajado? No, y ahí tuvo que aparecer Odebrecht. Lo sabía. Diana, no, pero además algo adicional. Mintió. Él ha recibido dividendos. O sea, ha recibido utilidades. Sí, es cuando verdad. El señor Sepúlveda le ha manejado la empresa personal. Y uno no recibe plata sin saber de dónde viene ese dinero. Te llega a tu cuenta $700,000 y tú no preguntas de qué es. Sí, por favor. Es verdad. Entonces, y yo me quedé picona de que no me llevaran a Palacio de Gobierno a hacer las preguntas que yo quería para la porque Pepe Cano quiso. Y ten la seguridad que hubiera sido un aporte importante. No, no quisieron. Pero creo que lo que más me afecta a mí es que se le quiere tomar el pelo a los peruanos. O sea, no solamente a los que votaron por el presidente, sino a todos los peruanos, de decir que no sabía que había una muralla china. Está clarísimo lo que usted acaba de mencionar. PPK mintió a través de First Capital, de Westfield Capital, que es su empresa, Gerardo Sepúlveda, el socio. Sí tuvo vínculos con Odebrecht, sí hubo más de $782,000, creo que fueron, de pago por asesorías en la época donde él tenía cargo público, funcionario en el gobierno de Toledo, ministro de Economía y presidente del Consejo de Ministros. Eso quiere decir que usted va a votar a favor de la vacancia. No, todavía no, espérate un momentito. Yo soy un hombre partido. Entonces, quiero explicarte que Mauricio ha firmado la vacancia porque Mauricio es la persona que más conoce los hechos graves en la Comisión Lavallato. Él ha firmado, pero tenemos un acuerdo. Y eso justamente tiene que ver con lo que te dije al comienzo. Yo no estoy ahí para generar una confrontación en la bancada. Yo le he pedido a Mauricio, a Jorge, que nos reunamos los cinco y que tomemos una decisión colegiada. Mauricio ha firmado la vacancia, pero él lo ha dicho públicamente. Vamos a ver cómo evoluciona este tema. Okay. Y en el camino tomaremos una decisión. ¿Va a ser una decisión en bloque? Exactamente. Ah, eso quería saber. Exactamente. Pues. O sea, esta vez no va a ser a conciencia. Inclusive Mauricio lo ha dicho públicamente en el sentido de que él ha dicho, yo he firmado. Pero si en la decisión tres deciden no apoyar, él se va a sumar a no apoyar. Okay, va a ser por mayoría, son cinco. No. Buscamos los cinco votar en el mismo sentido. Pero es que no se van a poner de acuerdo. Sí, por favor. ¿Usted va a convencer a Jorge del Castillo de votar a favor de la vacancia? Jorge Castillo no está a favor de la vacancia. No. Mira, las cosas han cambiado. Y estoy en condiciones de decirte que por lo menos hay un debate, hay un diálogo y hay un compromiso de que discutamos el tema más adelante después. ¿Pero que el qué más adelante? Mañana en el Congreso tienen que presentar ahí arranca esta recién. Moción. Mira, esta moción se da cuenta el otro jueves, el siguiente se debate y de ahí pasarán 15 días para... O sea, estamos todavía... Pero usted ya tomó la decisión. Si pasara Mira, ya, muy buena la pregunta. Personal, mi apreciación personal, que lo sé la por de país. Javier Velázquez Quequén. Yo sí votaría por la vacancia, te lo digo de verdad. He compulsado la gobernabilidad, el beneficio del país, y creo que el presidente le está haciendo mucho daño. Actualmente el país está parado. Tú andas a un ministerio y los funcionarios no quieren tomar decisión porque no saben si el presidente lo vacarán o no lo vacarán. La pregunta que nos hacemos en función de los jóvenes, las nuevas generaciones, ¿tú crees que este gobierno con el presidente Pedro Pablo Kuczynski en los próximos 3 años va a significar un relanzamiento del optimismo, la esperanza, el crecimiento del país? Me parece que no. Yo le respondo con una pregunta. ¿Usted cree que con Martín Vizcarra se logre reflotar este país, recuperar la confianza en la gente, poder gobernar de la mano del legislativo con ciertas peleas, pugnas, que es maravilloso en democracia que exista eso, pero finalmente con acuerdos que vayan en función a lo que se necesita este país? No, pero a Vizcarra lo pusieron
en el quinto piso, en la ventana, y le dijeron, lánzate o te empujamos. Lo obligaron a renunciar por el caso Chinchero. Pues no somos hipócritas tampoco. No es un tema de hipocresía, mi querida Juliana. ¿Qué es? ¿La doble moral de la política? No, lo que te quiero decir es lo siguiente. La Constitución ha establecido una sucesión constitucional. La Constitución ha establecido de que, así como se elige el presidente, se elige un primero vicepresidente y un segundo. Lo explicaba yo hace un rato. Y no es, como lo ha dicho el presidente, solamente si él se muere. No. Sino cuando se dan estas causales. Y tampoco, como dice Mecha Arauz, se va PPK, nos vamos todos. No. La gente eligió a tres. Pueden ser pasibles de ser inhabilitados, ¿ah? Porque aquí no es que yo me voy por solidaridad, renuncio. Si renuncias, tienes que renunciar ante el Congreso. Y si el Congreso ve que la causa de la renuncia no tiene un marco constitucional, nosotros podemos inhabilitarlos. ¿Por qué asumieron la responsabilidad? ¿Acaso no leyeron la Constitución cuando aceptaron ir en la fórmula presidencial? ¿Qué pasa si Martín Vizcarra dice, ok, no me queda otra, efectivamente la Constitución me obliga, a PPK lo vacaron, voy a asumir? Con ese desgano, yo creo que Martín Vizcarra que fuere, es una buena persona. Creo que incluso tiene una amplia trayectoria política, y creo que en el sur del país, como gobernador regional, hizo cosas maravillosas, sobre todo en materia de educación. Ojo, no estoy diciendo que es un santo. Creo que incluso podría gobernar mucho mejor que PPK, y en eso estoy de acuerdo, increíble, pero mira, cierto, con Keiko Fujimori. Pero si tú no tienes ganas, cuando el no lo vas a hacer, pues. Si a mí no me gustara la televisión, no me gustara hacer periodismo. Cuando el presidente Valentín Paniagua, sorpresivamente, fue llamado a cubrir el vacío y ser presidente por 9 meses, nadie pensó que iba a ser un extraordinario pero gobierno. Pero sabía que era un periodo de tiempo limitado, 9 meses. También lo vas a ver, ya sea Vizcarra o ya sea Mercedes Arauz, de que tienen que completar el mandato. Lo que sí te digo lo siguiente es que el APRA no va a apoyar ninguna aventura fuera del marco de la Constitución. Acá lo que le corresponde es al señor Vizcarra o la señora Mercedes Arauz asumir su responsabilidad si la vacancia prosperara. No va a pasar nada en el país. Pensar lo contrario, de que si el señor PPK se va a poner en riesgo la gobernabilidad, es no pensar que en 20 años los peruanos han hecho un gran esfuerzo de construir esta institucionalidad, aunque sea un poco débil. ¿Un poco? Sí, te lo digo de verdad. No, pero yo sí creo... Está absolutamente debilitada. Yo sí creo en el inventario de mediano y largo plazo, yo sí creo que la presencia del presidente a ver, va a generar. Y yo le pregunto a Javier Velázquez, es que no me responda por el APRA, pero respóndame como el político con experiencia que en una entrevista puede decir, considero que esto es lo mejor. PPK se va, digamos, lo logran vacar. Creo que finalmente ojalá esta que vez, renuncie antes. ¿Sabes? Sí, no va a pasar eso, creo ya yo. Ya lo dijo. No, ella lo dijo, además, así efectivamente. Si le dieran para escoger, no por sucesión, que es lo que manda la Constitución, si uno pudiese elegir entre el primer y el segundo vicepresidente, ¿cuál haría mejor el trabajo que dejaría PPK? ¿Vizcarra o Mecha Arauz? Primero, yo no voté por PPK. Segundo, es que no podemos de ninguna manera especular cuando hay un mandato constitucional. No, ya sé, le corresponde al señor Vizcarra. Ok, Vizcarra dice que no, le correspondería a Mecha Arauz. No puede, tendría que justificar si una abstención. Bueno, tendría de que repente justificar tiene una bajo la manga. Una abstención. Además, Mercedes Arauz tiene una amplia experiencia gubernamental, ha sido ministra 5 años, es primera ministra, tiene una experiencia política. Entonces, el Perú votó por una fórmula presidencial. Y si el presidente elegido, que está cuestionado, puso como primer vicepresidente al señor Vizcarra, es porque al momento que él decidió poner a él primero y a Mercedes segundo, es porque consideraba en la sucesión de la línea. Antes de terminar, usted ha dicho sobre Barata, y lo ha apuntado así, literal, no es este señor pontífice de la verdad, pero es colaborador eficaz en su país. Y si miente, se va realmente al hueco, porque los terminan condenando a 20 años de cárcel y no 12, como pidió la fiscalía. No puedes mentir. Así es. ¿Por qué le genera tantas dudas su testimonio, su manifestación? No. Yo lo que he dicho es que ahora, como se presentan los acontecimientos, todo lo que declara un colaborador eficaz ya lo dan como una sentencia. Bueno. Y creo que en democracia no puede ser así. Yo creo que lo que ha dicho el señor Barata tampoco hay que decir, no creo. Ya. Lo que él tiene es que corroborar, como ya lo ha establecido la jurisprudencia. No, claro. Mira, yo sé que si él le entregaba un aporte, tampoco pequemos la ingenuidad que alguien le va a dar una factura, una constancia. Pero la Corte Suprema ya ha establecido en jurisprudencia que cuando se trata de este tipo de delitos, la prueba indirecta tiene mucha validez. O sea, cuando él ha referenciado, por ejemplo, él dice,
yo he entregado dinero en tal lugar y coincide. Cuando él dice, por ejemplo, la señora Nadine Heredia, le di en el departamento de su esposo, en tal, por favor. Entonces, eso se tiene que investigar. Apoyamos la investigación, pero no aterricemos en sentencias cuando todavía recién se inicia la investigación. Para usted es posible que efectivamente Luis Alba Castro, en la campaña de la APRA, donde participó como candidata a Mecha Arauz, se entregó $200,000. Yo me resisto, conociendo a Luis Alba Castro, de verdad, me resisto a aceptar esa aseveración del señor Barata. Yo sé que Lucho, cuando se apersone al Ministerio Público a cuanta investigación se le someta, yo sé y confío, porque yo sí a él lo conozco. Ya. Yo hace 40 años soy aprista y lo he seguido como un líder. Ya. Y a él sí lo conozco, lo mismo, en cambio al señor Barata no. Ya, pero tampoco diría... puedo poner en tela de juicio ese hecho, porque ¿sabes qué? Sí. La declaración del señor Barata, de verdad que ha afectado gravemente no solamente a Lapra, sino a todo el sistema. Pero qué bien que haya afectado, ¿no? Ah, por supuesto que sí. Y qué bien, caramba, que haya levantado la tapa de esta olla de grillo. Por supuesto que sí. La cloaca pesta, pero hay que soportar el olor si queremos saber la verdad. Y comparto tu opinión, y ojalá que pronto se sepa quiénes son, sí, porque ¿sabes qué? No se puede responsabilizar a las instituciones cuando las responsabilidades penales son individuales. ¿Y qué pasaría si mañana se determina, no yo, no el periodismo, no la gente antiaprista o no, que Alan García estaba detrás de estos pagos para... Ah, cuánto quisieran. ¿Sabes qué? En el APRA nosotros tenemos una trayectoria política. ¿Cuántos buscan que al presidente García le encuentren un soborno como el señor Toledo, como el señor Humala? ¿Ponen las manos al fuego Alan encontrar... García? No, ¿sí o no? No. Mira, yo no es un tema de poner las manos al fuego, no. Sino yo he trabajado cerca del presidente García. Lo conozco hace 20, 25 años. ¿Y sabes qué? Tengo la tranquilidad y la serenidad de que no le van a encontrar una cuenta, vamos que no a le van a encontrar un soborno. Vamos a ver, bueno, no hablamos de que cuando se trata de coimas, de sobornos, nadie pasa factura, nadie te da un recibito, pero... no te tomas un selfie, no, pues. Sí, pues, sí. Pero se toma una foto conmigo después de la entrevista. Algunos dicen, sí, pues, pero el señor Marcelo Oerbes nunca ha dicho que le han dado a Alan García ni Barata. Sí, pues, pero es de todas maneras. Es que siempre se busca el intermediario, pues, Susana de la Puente, PPK, Yoshiyama... El antiaprismo, nada más que el antiaprismo. El antitodo. No, ahorita en el Perú lo que hay es un antitodo. Es que no se puede homologar al expresidente García con el señor Toledo, con el señor Humala, con el señor Kuczynski, por favor, por favor. En Coimas no se toma uno selfie, pero se toma una foto conmigo después de la entrevista. Porque, con mucho gusto. Como siempre ha sido un placer tenerlo. Sería un honor. Gracias. Muchísimas gracias, Javier Velázquez, que es congresista del Partido Aprista.